En el estudio de Primera Noticias, le agradezco al Procurador General de la República su visita. Jesús Murillo Cara, muchas gracias por venir y muy buenos días. Al contrario, buenos días. ¿Cómo se dio esta operación? Cuéntenos la historia de la detención del Bester Gordillo. En diciembre, la Secretaría de Hacienda, en su unidad de fiscalización, encuentra una notificación de un banco de una operación que llaman no normal. Llamó la atención porque era de 2 millones y fracción de pesos, y quien lo hacía no tenía empresa ni negocio registrado. Como lo hacen hoy generalmente, empiezan a ver los datos elementales y encuentran en ellos de repente una gran cantidad de operaciones similares. Y pues obviamente eso nos lleva a profundizar la investigación. Encontramos las dos cuentas, eran de origen del Sindicato de Trabajadores de la Educación, y había más de 2.600 millones de pesos en las dos cuentas. Se empezó a ver el destino del uso de estos recursos, que, insisto, eran originalmente de un ente público como es el Sindicato de Maestros, y empezamos a ver que se trasladan diversas cantidades a cuentas particulares, en la mayor parte de los casos, y en algún caso a una persona moral, es decir, a una empresa que está constituida por dos de los mismos operadores de las cuentas. Al llegar a los gastos, encontramos primero las más fáciles, que eran los pagos de tarjetas de crédito, y encontramos pagos a tarjetas de crédito de Bester Gordillo, en los que se pagaba, por ejemplo, el caso más típico, el de Neymar Marcus, cerca de más de 3 millones de dólares en el curso de los de 2008 a 2011. ¿Qué compraba? Es decir, ¿cómo se puede alguien gastar en una tienda 3 millones de dólares? ¿Qué compraba el Bester Gordillo? Pues yo no sé ni qué vendan, así que no puedo asegurar qué es lo que compraban, pero deben haber sido muchas cosas o cosas muy caras. Porque es mucho dinero, son cerca de 40 millones de pesos. En 3 años es una cantidad muy fuerte. Lo contrastamos contra la declaración de ingresos de 1.300.000. Y pues evidentemente encontramos que había un delito que perseguir. ¿Ella declaraba 1.300.000 al año al año? ¿Cómo ingresó? Y encontramos que había que perseguir. Se integró la averiguación como se integran todas las averiguaciones, sin ver colores ni ver otro tipo de cosas, que es la función que tiene la Procuraduría, que es la de perseguir delitos. Ahora, Procurador, usted es un hombre que ha estado en la política por muchísimos años. ¿Tuvo que haber habido un momento en donde ya sea alguien dijo: investigan el Bester Gordillo y a partir de ahí surge estos 2.5 millones de pesos, o le llega a usted: oiga, traemos un caso con el Bester Gordillo y ese es un asunto que seguramente tiene que llegar hasta Los Pinos, hasta el presidente de México, por tratarse del personaje de que se trata? ¿Cómo está esta historia de tomar la decisión de irse contra el Bester Gordillo? Bueno, la primera lo dice la ley, la segunda es la obligación del procurador investigar delitos, y también de la unidad de investigación fiscal de la Secretaría de Hacienda. La ley se modificó hace 1 año o 2 años y se crearon unidades espejo en Procuraduría y en Hacienda con el propósito de coordinar este esfuerzo y poder llegar realmente a la búsqueda de lavado de dinero, que nosotros consideramos, lo he dicho muchas veces, como el arma principal que puede usarse contra la delincuencia organizada, y con ese propósito fundamentalmente se hizo. La delincuencia organizada consiste en que más de 3 personas hagan una serie de operaciones ilícitas y que se organicen para hacerlas. En este caso, por el número de implicados, podría considerar el juez también la existencia de delincuencia organizada. El hecho de que hubiera un lavado de dinero. Pues inmediatamente se inició la averiguación. Sí consulté antes de, ya en el momento que estaba armado, sí, más que consultar, señalé que se trataba de un caso claramente penal, pero que podía tener implicaciones políticas. La respuesta que se me dio es que cuando se me nombró, se me dijo que mi función era aplicar la ley y la apliqué. ¿Lo consultó con el presidente? Le informé al presidente, sí. ¿Cuándo se entera el presidente de que hay esta investigación? Yo creo que hará unos 15 o 20 días, no estoy muy seguro. ¿Qué delitos finalmente se le buscarán imputar al Bester Gordillo? Bueno, hay varios muy claros. La evasión fiscal es uno muy claro, eso tendrá que denunciarlo la Secretaría de Hacienda también. Desde luego, el lavado de dinero, y se puede asociar con la delincuencia organizada. Delincuencia organizada también. ¿Por todos estos delitos hay posibilidad de fianza? No, es delito grave, no admite fianza.
El Mester Gordillo tiene 68 años de edad, según lo que ha declarado últimamente. A partir de los 70 años de edad, una persona puede solicitar al juez la prisión domiciliaria. Y el juez decidirá. Y el juez decidiría en este caso, sobre todo por cuestiones de salud. Se ha sabido que el Mester Gordillo pues, ya ha enfrentado problemas de salud, etcétera. ¿Prevé usted esto en el camino, que el Mester Gordillo? No tengo yo que preverlo. Eso es una función exclusiva y absolutamente del juez. ¿Pueden reclasificarle los delitos para que quede en delitos no graves y que pueda salir de la cárcel el Mester Gordillo? Pues yo francamente lo veo muy difícil, es una averiguación hecha con mucho cuidado. Es un caso en el que yo he dicho también, se investigó primero, se actuó con toda precisión, cuidado, y se encontraron delitos que perseguir y se denunciaron. No veo la razón para reclasificar, pero bueno, esa es una decisión del juez, no de la Procuraduría. ¿Prevé usted en sus escenarios que el Mester Gordillo pueda salir de la cárcel? En primer lugar, no puedo preverlo porque yo soy el que acusa. En segundo lugar, porque creo que está muy bien fundada la averiguación. Y en tercer lugar, porque pues yo creo que lo que se pretende es hacer justicia. Procurador, cuéntenos un poco de la operación de detención. ¿Cómo se da cuando ya tienen ustedes la orden de aprehensión el fin de semana? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el operativo? ¿Cuánta gente participa? ¿Quién les ayuda? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede aprender? Este caso era un caso difícil porque había varios implicados, es decir, los que aparecen como intermediarios. Estas tres otras personas. Las otras tres, y hay dos más que también tienen algunas implicaciones que han surgido en las averiguaciones. ¿Quiénes son esos? No voy a dar esos dos nombres porque... ¿Detuvieron a los otros tres también? Sí. ¿Cuántos detenidos hay por el caso? Son cuatro detenidos. Ajá. Y dos posibles más que están sujetos a investigación. Ya. Uno de esos cuatro es el Mester Gordillo. Sí. Los otros tres son los que mencionó usted ayer, ¿no? Sí, los nombres. Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Noé Guadalupe Ugarte Ramírez. Sí, misma que ya también fue puesta a disposición del juez. Enferma, está en el hospital, pero ya va a disposición del juez. ¿Por qué se enfermó? Estaba enferma. Ah, estaba enferma. ¿A ellos dónde los detienen, a estos otros tres? A dos en sus casas y a otro, y la tercera fue a la Procuraduría a entregarse. Ajá. ¿Los dos en sus casas de dónde? ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Y las otras personas que me dicen? No en sus casas, en un café dos de ellos juntos. ¿Los estaban siguiendo? Sí, desde luego. ¿El Mester Gordillo también? Siguiendo no, pero ubicando sí. Sabíamos que venía de San Diego y esperamos el avión en el que llegara. ¿Cómo fue ese momento de la detención? ¿Aterriza el avión y qué pasa? Y en el momento que llega a la aduana, inmigración, en ese momento se ve que viene en el avión y la policía ministerial sube a la detención. ¿Opone alguna resistencia? Que yo sea informado, no. ¿Dice algo? A ver, que es una mujer muy explosiva. No he preguntado. ¿La detiene el Ministerio Público Federal? La policía ministerial. ¿Llevaba ella seguridad personal? ¿No? Tampoco estoy enterado, supongo que no. ¿Cuántas personas intervienen en el operativo El Mester, llamémoslo así? Bueno, pues teníamos gente en varios aeropuertos, no sabíamos a dónde llegaría. Y ¿en cuáles estaban preparados? En Guadalajara, donde se anunciaba un congreso. ¿Por la reunión del sindicato? Así es, en Toluca y en Tijuana. Ah, en Tijuana. No sabíamos si salía de San Diego o de Tijuana. Cuando se detecta que viene en el avión, se le detiene. ¿Quiénes le ayudan a la PGR? Entiendo que fueron varias corporaciones. Sí, desde luego. Pedimos el apoyo, depende del aeropuerto. En este caso, quien estaba apoyando era un destacamento que está generalmente en el aeropuerto de Marina. Pero no intervienen, simplemente le dan respaldo a la policía ministerial. ¿Llegaron armados los agentes de la PGR? Yo supongo que sí, no, tampoco es algo que haya preguntado, pero supongo que sí, pero no hubo necesidad de usar ningún arma. Ha llamado mucho la atención, procurador, que no haya imagen del Mester Gordillo detenido. ¿Esa es una decisión de ustedes? O lo he dicho muchas veces. En el momento en que se hace la aprehensión, se tiene que hacer valer la presunción de inocencia. Hasta el momento en que el juez determine por lo menos la formal prisión, tenemos que hacer valer la presunción de inocencia. Y hemos tratado de hacerlo en todos los casos, por lo menos no somos nosotros los que difundimos imágenes. Pienso que no quieren darle excusa para que... Tenemos que actuar en función de un proceso adecuado para no tener que sufrir después consecuencias de por un error sacar a un culpable. Oye, ¿qué ha declarado el Mester Gordillo? ¿Qué ha dicho? Yo supongo que va a ser su declaración preparatoria el día de hoy. O sea, todavía no se ha declarado culpable ni inocente de los cargos. No. ¿Y su estado de salud?
Cuando llegó al hangar de la PGR me dijeron que se sentía un poco mal, lo mandamos inmediatamente médicos, y el reporte que me da la doctora es que tenía algunas molestias, pero naturales de una cosa como esta. ¿Fue trasladada al penal de Santa Marta, Catitla? ¿Por qué ahí? Porque el juez determinó primero que iba, el juez es del Reclusorio Oriente, pero el Reclusorio Oriente solo tiene hombres, y Santa Marta, Catitla es el penal de mujeres. ¿Se va a presentar en la rejilla de prácticas, Alvester Gordillo? Yo supongo que sí, ya está a disposición del juez. ¿Vimos en el operativo de traslado una ambulancia? ¿Ella iba en la ambulancia? Como se había sentido mal, preferimos trasladarla de esa manera. 79 cuentas faltan, o sea, usted lo que dijo ayer en la conferencia es que había 81 cuentas, ¿no? Sí. De las cuales dos son las que nos relata. Sí, solamente dos. Que sin embargo pensamos que significan la parte más alta de... ¿Y las otras 79 qué? Pues vamos a empezar. Ah, o sea, todavía ni siquiera han explorado. Todavía vamos a empezar y también vamos a terminar con las dos primeras. Mucha gente se pregunta si tienen bien amarrado el caso, si no vamos a ver el Alvester Gordillo salir de la cárcel en breve. Yo soy muy cuidadoso para dar mi opinión respecto de estas cosas, y lo he sido en todos los casos, lo soy también en este, pero puedo decir con toda tranquilidad que el caso está muy sustentado. Procurador, ¿cuánto dinero recibía el sindicato al mes? Ay, caray, al mes no sé, pero sí recibía una cantidad muy fuerte, porque el gobierno retiene cuotas para entregarle al sindicato de los afiliados, y tiene desde hace mucho tiempo una serie de subsidios y ayudas al sindicato. ¿Y el Alvester Gordillo en lo particular, cuánto dinero se metía al mes? Todavía estamos por definir. Solo hacía falta voluntad política, procurador. Si llegan ustedes y en menos de 3 meses arman el caso contra el Alvester Gordillo, ¿solo hacía falta tener voluntad política? Porque no lo hicieron en el sexenio anterior, no lo hicieron en el anterior del anterior. Es decir, no lo hizo Fox, no lo hizo Calderón. Habrán notado que hemos actuado ya en muchos casos. Y yo diría, a pesar de que estamos recién llegados, de que la Procuraduría es un claro hecho de que desde mucho tiempo atrás era una Procuraduría desmantelada, hemos actuado con mucha precisión en todos los casos y con un enorme trabajo. Hicimos lo mismo en este caso que en todos los demás. Pero pues, estará de acuerdo conmigo en que ninguno tiene ni el impacto nacional, mediático, quizá internacional que tiene este, ¿no? Es decir, este es el caso hasta ahora del sexenio. Sin duda, pero también tengo que decirlo, lo tratamos como cualquier caso de delincuencia. ¿Es el quinazo del presidente Peña Nieto? No tiene nada que ver, este es un asunto muy cuajado jurídicamente, está investigado previamente. Cuando se solicita la orden de aprehensión, se le presenta al juez todos los elementos, el juez elabora una orden de aprehensión tomando en consideración todo esto y la otorga en función de los elementos que le presenta la Procuraduría. Es un caso que no tiene absolutamente ningún fondo político, que no tiene ninguna pretensión de atentar contra el sindicato, por el contrario, de fortalecerlo. Yo he insistido que es dinero de los trabajadores y es dinero del sindicato, en consecuencia aquí estamos actuando en defensa de los intereses de los trabajadores de la educación y del propio sindicato. ¿Es una señal política? Pues es una señal política de que uno de los ejes que ha señalado el presidente de la República de combatir la corrupción se está tratando de cumplir. Ahora, ¿qué va a pasar con el sindicato? ¿Qué sigue ahora para este sindicato? Esa no es mi función. No, pues se lo pregunto porque usted tiene mucha experiencia en el ámbito público. Soy un político formado. Ajá. Y precisamente por político formado entiendo que hoy soy procurador y actúo como procurador. Ajá. Amenazaba el Alvester Gordillo muchas veces con que si a ella le hacían algo, ella paralizaba el país, paralizaba las escuelas. ¿Cómo amanece hoy el país? Tranquilo. Hay muy clara sensación de que los hechos están manejados jurídicamente en los términos de la ley. Y en consecuencia, pues a lo mejor puede haber alguna expectativa, como la que me pregunta, en el sentido de si se sostiene o no una acusación de estas. Yo estoy tranquilo, yo creo que se sostiene sin ningún problema. Es quizá la mujer más poderosa de México, por lo menos hasta ayer a las 5 de la tarde. ¿Teme su reacción? ¿Teme el gobierno federal la reacción del Alvester Gordillo? El gobierno no puede temer, dejaría de ser. El gobierno tiene que actuar en función de la ley. Y nos quedan muchos campos por actuar. Hay todavía muchas cosas que hacer, eso me queda claro. Es evidente que tenemos que ir haciéndolas poco a poco. ¿Sabe si va a haber alguna reacción del Alvester Gordillo? ¿Cuáles son los escenarios que ustedes esperan de reacción del Alvester Gordillo? Pues la verdad es que yo en lo personal creo que es tan contundente el hecho que no puede haber una reacción que no pudiera ser reprobada.
en función de que no se aplique o que se apegue a los términos legales. ¿No se imagina al sindicato tratando de movilizarse, de paralizar, etcétera? Yo no lo creo, no veo la razón. Uh-huh. Está jurídicamente, perfectamente justificado el acto. Sí, pero como reacción, pues, ¿no? Es decir, independientemente. Yo creo que el sindicato está integrado por gentes que le tienen cariño y amor a su gremio, que quieren defender los intereses de los maestros, y eso es justamente lo que se hace con esta averiguación, defender los intereses de los maestros. No creo que puedan estar en contra de esa defensa. En la investigación hasta ahora, procurador, ¿han aparecido funcionarios o exfuncionarios de la SEP, gobernadores o exgobernadores? Hasta este momento no. Gobernadores y exgobernadores tampoco. No. Pero van a seguir investigando. Pues. Desde luego. ¿Desde dónde siguió usted el operativo, procurador? ¿Dónde estaba usted? Desde mi oficina, en la Procuraduría. Informó, me imagino, que al presidente en tiempo real. Desde luego que sí. ¿Otros líderes sindicales están también investigados? No tengo un elemento tan claro como en este caso. Si yo tengo denuncias, actuaré exactamente en las mismas condiciones en cualquier caso. Porque PAN y PRD ya están poniendo nombres sobre la mesa. Romero de Champs, Granier, Moreira. Cuando tenga elementos, yo le diré, antes no puedo. En los casos concretos, por ejemplo, de los exgobernadores Eugenio Hernández y Cavazos Lerma de Tamaulipas, ¿cerró la PGR la investigación? No está cerrada. Está reanalizándose. Y yo le diría que en dos de esos casos todavía no encontramos un elemento que pudiera justificar. ¿En esos dos casos? En dos de los tres. Y tampoco puedo decir cuál no, porque entonces cometí... Eso yo nada más mencioné dos. Son tres los que habían acusado. Los tres gobernadores. Pero no mencioné a Yarrington porque imaginé que contra él sí traían algo más. Yo no he mencionado a ninguno de los tres. Bueno, ajá. Pero contra dos de esos tres... No hay realmente elementos. Contra el otro no es que haya elementos. Uh-huh. Es que estamos todavía en el análisis de la verdad. Hay quien dice que con esta acción contra el Bester Gordillo, el presidente Peña Nieto busca legitimidad. ¿Qué respondería usted? Que la tiene, no tiene para qué buscarla. No es un asunto que tenga que ver con afianzar legitimidad. El gobierno de Liceo Peña Nieto ha planteado muy claramente cuáles son sus propósitos y objetivos, y la legitimidad la tiene clarísima. Es decir, es evidente que no era necesario. Se acababa de terminar, si se pensara en eso, la aprobación de la ley de educación, que hubiera sido el problema, ya no había problema. No tiene nada que ver con ese asunto. ¿Qué sigue en este caso? Seguir la investigación, continuar con ella, mantenernos como lo que nos toca como fiscales para intervenir en lo que es el proceso penal y hacer todo nuestro esfuerzo de investigación para que las cosas queden perfectas y claras. Procurador, ¿estaba haciendo algo el Bester Gordillo que el gobierno decidió emprender esta acción? Desviando dinero. ¿Estaba poniendo la pata dura, como se dice comúnmente, en el tema de la reforma educativa? ¿Demasiado dura, quizá? Yo no lo creo, yo creo que era un tema que se estaba tratando en otros términos. Lo que hizo fue desviar dinero, esa es la razón de la acusación. Procurador, muchísimas gracias por venir. ¿De qué? Al contrario. Muy buenos días, Jesús Murillo, sí, el Procurador General de la República.